Hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Nuevamente soy su amiga, la dulce y tierna Nebraska Draganzón. Aquí refrescándome con esta dulce y tierna agua de fresa. Porque la verdad, vamos a ir ahora a grabar. Tenemos llamado, vamos a ir a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde tenemos un llamado para el documental Lágrimas de Tristeza 2. Y vamos a trabajar ahora con tres chicas, ya las conocen, una la que es el personaje de la bruja, que es Majo Trejo, esta niña, Jocelyn, que hace a Karina, y a Jenny, que hace a Mariposa. Así que está súper padre las grabaciones de ahora, nos van a tener muchos momentos de recuerdos a la gente que vivió en la secundaria, que pasó el tiempo de la secundaria entre el año 2000, 2003 más o menos, bueno, hasta mucho antes, porque ahí siendo muy bonitas, ¿no? Así que aunque no fueron mis tiempos, estoy agarrando un poquito a años antes, ¿no? Así que para que la gente de todas las edades se sientan un poquito identificadas con este documental, pero es un documental biográfico, así que hay que darle duro. Y bueno, todavía nos falta algo para llegar, pero para se acuerdan en la locación que fuimos, donde estábamos, por había una banca y una banca sexosa. Aquí les voy a dejar el clip para que se acuerden. ¿Cómo se sintieron, chicos, en esta escena? Cuéntame, a ver, Carlitos, cuéntame, ¿cómo te sentiste ahora? Pues solo esta banca me trae mucho. ¿Por qué te recuerdas la banca? La banca sexosa. Por aquí les voy a poner el clip de... de lo que pasa es que en esta banca encontramos a unos individuos, ¿cómo es? Ándale. Eso. Te perdiste todo el show, Alan, ¿eh? Te lo perdiste todo el show. La parte buena. Te perdiste todo el momento sensual. Y bueno, ¿cómo? También te lo pareces tú, Lesen, ¿ves? Sí, yo lo ahí está. Sí, ¿cómo? No manches, pero está intenso. Dime, yo puedo, voy a ser infiltrada también ahí, ¿no? Yo voy a filtrar eso. No, es que yo estaba posando. Yo estaba posando y de repente volteamos y ¡pum! Movimiento sexoso en mi foto. Y bien, chicos, pues ya vamos a carretera a Cuautitlán Izcalli, ya vamos más para allá que para acá. Y bueno, acá como siempre, acá viene el buen Víctor, como siempre ve. Y acá atrás ya viene Majo Trejo. ¿Cómo te llamas, Majo? Bien. ¿Estás lista para trabajar ahora? Sí. Ahí viene, así que vamos a ir allá. Ahí van a ser las dos chicas que hacen falta, Jenny y Jocelyn. Así que hay que darle duro, chicos. Y recuerda, si eres nuevo o nueva en este canal y te quieres suscribir, adelante, que por cierto, ahorita a las 12 ya estás teniendo un nuevo vlog. Ahí en Super Coqueta, Ahorita un nuevo blog. Ah, no, ahorita no. ¿Qué pasa? No, ahorita está grabado. Pero cuando vean este blog, quiere decir que ya vieron el del Super Coqueta. Así que no. Se fue lejos. Sí, ya sé. Pero nada más para como tema de conversación. Así que vamos a darle duro. Vamos a Cuautitlán Izcalli, que hace pronunciarlo, ¿vale? Y si vienen muchas nuevas cojitas aquí en el canal, chicos, si eres nueva, recuerda suscribirte a este canal de Super Coqueta o al otro de Nebraska Draganzón, donde se va a transmitir el 28 de noviembre el documental Lágrimas de Tristeza 2, que viene súper bueno. Besos, cachetadas, caricias, tristeza, dolor, coraje. Majo se mete con uno, se mete con otro. Majo, ¿verdad? No, yo no. Entonces, ¿quién? Dominica. Dominica. No. Bueno, pues Dominica se mete con uno, se mete con otro. No, no se crea. Va a ser súper padrísimo ese documental. Viene súper bueno, así que agárrense. No, la neta viene súper bueno y les va a encantar. Así que seguimos trabajando y pues poco a poquito, porque pues ya ven cómo son las grabaciones. Hay que concordar a todos los chicos. Y bueno, hay que ponerlos así, coordinarlos y todo. Así que a darle duro. Y pues que siga el show. Bueno, chicos, aquí estamos con las chicas que estamos ensayando. Aquí tenemos a Majo Trejo, que es el personaje de Dominica Luna la Bruja. Ahí la pueden ver. ¿Cómo te sientes, Majo? Con Carlos. ¿Y a ti no te cagó un pájaro a ti? No. Aquí tenemos a Jenny, que hace el personaje de Mariposa. ¿Cómo te sientes, Jenny? Muy bien, igual con un poco de calor, pero... ¿Relajada? Sí, relajada. Ya están todas uniformadas, están todas con su vestuario. Y aquí tenemos a Jocelyn, que es el personaje de Mariposa. De Karina. ¿Cómo te sientes, Jocelyn? Bien, relajada, con una cagada de pájaro. Con cagada de pájaro de la suerte. Pero ahorita la vamos a limpiar ya para seguir, ¿no? Así que a darle duro, chicas. ¡Wow! La canción que viene está bien cañón.
O sea, heavy. Destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Destápate, préndele, sácale chispas al estante. Préndete en fuego como un Nike. Sacúdete el sudor como si fueras un white. Que eres callejera, street fighter. Hello. Deja el flow. De la mini. Sube de la mini. Falta. Hasta la espalda, ¿no? Y ella es la que se lo vamos a besar porque si no está rico. No está. Mira, la tiene que alzar como que súbetela. Una se la das a la otra. Súbete. Porque es como un tema de desmadre. Yo creo que va a ser ahí, ¿no, Víctor? Ahí, ¿no? Bueno, chicos, pues aquí estamos ya relajándonos un poco. Ya grabamos algunos guiones y vamos a seguir dándole duro. Y bueno, acá como podrán ver está la dulce y tierna Majo. Veanla, distraída en el teléfono como siempre. Vean, hasta, hasta le sale humo ya en la Majo de que es una bruja de verdad. Ay, y sí, ahí viene, ¿eh? Vean. Trae el humo, Majo, trae el humo. Vean. Ven a mí. No manches. Y bueno, ahí está. Y bueno, acá pues ahí están las chicas. De aquí lado están ensayando el guión porque ahorita vamos a ir a grabar allá. Así que bueno, vamos a darle duro. Y Vic es en el carro porque fue a cargar en lo de la cámara y eso. Así que bueno, ahorita vamos a darle una como una escaneada aquí para que vean cómo está el lugar. Ah, déjame enseñar las cajitas de Majo, espérame. La de esta. ¿La qué? Esa la de Jen tiene más colores que la de Carlos. Ah, esa la pintó Jen. ¿Ya? O sea, ahí voy. Esa la pintó Jenny y esa la pintó esta Jocelyn. Sí. Ay, me encantaron las calcetas, están bien chidas, ¿eh? La verdad es que me gustaron un chingo, ¿eh? No, si yo llego así a mi casa. Si yo llego con las calcetas así a mi casa, mi mamá me chingaba. ¿Cómo no crees? Sé, como, sí. ¿A poco sí? ¿Sí? Uh-huh. Sí. Me regañaron, ¿no?, cuando llegaba rayada las manos. ¿Cómo crees? No manches. No quieren que seas loca. Sí, pero aquí en el documental nada más. Ay, no manches, ¿cómo crees? Oigan, chicos, pero te lo juro que vean qué bonitas están, me encantaron. Bien, chicos, pues aquí seguimos trabajando. A Majo que se están viendo los guiones. Hoy anda, hoy está imaginando mucho al novio o a Alex. ¿A quién te acuerdas, Majo? No, ninguno. No tengo novio. Pero si tienes ex, dime. Tengo ex. Ay, si tienes ex, bajo. No, bueno, ahí estamos todas trabajando. Ahí está Jenny. Y ya está Jocelyn también. Ella está distraída. Pero bueno, vamos a darle duro, ¿vale? Un segundo ya, sí. ¿Va? Pero algo me decía que eso lo hiciéramos antes que el que hice con ella. Porque ya no lo sabíamos. Sí. Es que te había dicho. Sí, que primero hicieran ese. Es que según yo también ya lo tenía de memoria, pero no sé qué pedo. Ay, bajo. ¿Todo bien, chicas? ¿Cómo se sienten, chicas? ¿Y cómo se sienten? Bien. Ahora, Majo, ¿qué está pasando? ¿Ya está pegando lo de Joa o qué? No. Abrimos en serio. Yo también lo sabía bien. Capaz. Pero, wow. Sí me lo... Es que justo, o sea, como esa oración. Wow, sí que no me lo esperaba. Wow, esa canción. Wow, la canción que sigue está cañona, está heavy. Ey, niñita. Sabía que los de la mañana se habían enterado del incidente de cuando me corté la cara. Eso. Chicos, pues estamos ensayando aquí la canción de Payaso del Rodeo. Nada más no se paren tanto, como que más juntas. A ver, Majo, pues pon atención. Tú estás al abajo, está viendo allá. A ver otra vez, ¿eh? Grabando en 3, 2, acción, vale, dale. Como si sale la música. 1, 2, para atrás. No, pero hazlo bien con ellos para que no te vayas a... Primero deja que coordinen, pero ya, ¿ves? Pero no hace los pasos, Majo, fíjate. Para atrás, para adelante. Para atrás, para adelante, ándale. Ándale, ahí estás. ¿Así estás bien? Son como brinquitos, ¿no? Sí, ¿no? Son como brinquitos, todo el tiempo así. Y ya. Nomás tú vas a seguirla para atrás para que tú te puedas ver en la toma bien. Creo que Vito tiene la canción. Déjame poner. Vean, chicos, ese hombre que viene aquí se viene dormido en la taza del baño. Y bien, chicos, pues terminé súper asoleada, súper agobiada, súper cansada,
pero la verdad fueron unas tomas de 10. Ahorita me comí dos paletas porque ahorita ya está, ya como que está empezando a, como está lloviendo y como que ya está haciendo un poquito viento. Pero ayer sí estoy como que de repente no hacía calor, lo que pasa es que hacía sol. Es como estaba mucho sol, yo no estoy acostumbrada al sol. Tengo la piel muy delicada y mi piel se me irrita el sol, entonces bueno, ¿no? Así que ahora sí que vámonos a la casa a descansar y pues ni modo, a darle duro. Gracias por ver este vlog. Vamos a insertar más de otros días, obviamente. Así que lo que vaya resultando, ¿vale? Los amo con toda mi alma y que siga el show. ¡Mua! Y bien, chicos, hoy vamos a grabar. Nos toca grabar ahora en una locación, bueno, se llama Tlalmanalco, por allá por... ¿Cómo se llama? Tlalmanalco, ¿no? San Rafael. Y bueno, aquí ya viene como siempre el buen Vic, véanlo, como siempre. Acá atrás ya viene Joa Prado, ¿de qué lado? Joa, saluda. Este, Joa, acá está Saúl. Acá está un amigo que se nos integró, Eduardo. Y acá está Ricardo, ya lo conocen. Ricardo Skey. Así que bueno, ¿cómo se sienten, chicos? ¿Van con todo o qué? Todo chido. Ahí está. Apretados, pero bien. Ya le creció el pelo a Saúl. Ya le creció el pelo a Saúl. Así que bueno, vean, a ver si me maquillé mucho porque vamos a hacer un... Este maquillaje me tiene que aguantar para unos TikTok que vamos a grabar. Así que bueno, así que vamos a darle duro y a ver qué pasa, ¿no? Todo el show. ¡Mua! Este cosa no se apaga. Como que este pinche teléfono ya está medio fallando. Ay, lo voy a aventar a la chingada ahí. No se para. Sí, bueno, chicos, pues aquí ya acabamos de grabar unas escenas. Aquí están todos ya. Ahora estamos en un break. Ahora sí necesitamos un break. Ahí está Ricardo, el serio, el tímido. Acá está, como siempre, Saúl. Bueno, es que Saúl no se cansa. Ahí está. Saludos, Saúl. ¿Cómo te sientes? Bien. Tu mamá me dio permiso que te quedas tarde. Si no te pego, gracias. Y acá está Carlitos. Bueno, Majo 2. Acá está Ana. Ahora puedo romper dieta, ¿vale? Nada más. Acá está, como siempre, Joa, vean. Esa lleva como siempre. Acá el buen Big, acá está el buen Big. Ahorita ya vamos a hacer la última grabación y ya las fotos y se acabó el show, ¿vale? Así que bueno, vamos a comer como siempre. Estamos en la locación, vean. Estamos en la locación. Y bueno, ¿va? A ver, ¿qué tal? ¿Está tu peperoni, loco, eh? Sí, pero es que peperoni es para ti. No, tú agarra lo que quieras, pero... Sí, está bien rica la comedia también. Ahí está. Bueno. Sí. Bueno, chicos, aquí vamos a grabar unos TikTok. Acá está Carlitos Urquiza. Acá está Alan Gutiérrez. Allá está Ricardo y Joa. Y allá está Saúl, como siempre, que anda todo despistado. Vamos a grabar unos TikTok aquí bien chingones, bien mamalones, ¿eh? Bien mamalones. Yo desperté ya. Yo estoy despierto. Ay, no veo la llorona. La llorona. Vean, chicos, no hay nada de agua, ni peces, ni ríos, ni cangrejos, ni tortugas, ni nada. Solamente puras hermanas. Ni seca. Ni puras hermanas, ni nada más puras hermanas. ¿Sí? Vean, no manches, que si no hay río. Pero se ve como que todo el arroguito así. Se ve muy, muy lobo. Y acá, pues vean. Ahorita nos fuimos en aquella cabaña. Nos hubiéramos quedado en esta. La próxima vamos a quedarnos en esta, ¿eh? Vamos a rentar dos al chile. Pues son iguales de chiquitas. Al chile. Vean. La otra vez nos quedamos en la que está ahí enfrente, en aquellas. Pero ahora, acá, al chile. Pues son bien chiquitas, ¿eh? Al chile. Bueno, ya está. Vean, chicos, vean. Lo tres por ahí me salió un oso, ¿se acuerdan?